Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Y por supuesto, desearos feliz Navidad y próspero año nuevo. En el vídeo de hoy nos vamos a adentrar en la temática de los miedos y las fobias en el perro. Vamos a ver cómo hacer que el perro no tenga miedo y cómo ayudarle. Así que si te interesa, quédate que comenzamos. Pues bueno, si estás aquí, probablemente tu perro muestre miedo a algo, ya sea a las personas, a otros perros, a los fuegos artificiales o cohetes, tormentas, ruidos. Y bueno, no lo podemos negar, son situaciones muy incómodas que queremos ayudar al perro porque nos da mucha pena que tenga miedo. Y bueno, resulta que muchas veces no sabemos qué podemos hacer o hacemos lo que se nos va ocurriendo y sin saber si eso le puede ayudar realmente. Bueno, pues antes de nada tenemos que definir el concepto de miedo. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación intensa y desagradable ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. En el perro, el miedo aparece como respuesta al instinto de supervivencia, ante situaciones que considera peligrosas o situaciones por experiencias negativas que ya él mismo ha experimentado. Nosotros, los humanos, podemos ver el miedo en el perro mediante su lenguaje no verbal, como puede ser el rabo bajo o extremadamente cerca del abdomen, las orejas gachas o pegadas a su cara, los temblores, incluso la posición de tumbado que muchas veces se colocan como haciendo una bolita, así de una postura algo fetal. Y en casos más extremos, incluso si se encuentran en casa, pueden intentar huir aún haciéndose daño, sangre, por donde sea. Normalmente el perro responde al miedo huyendo y queriendo evitar ese estímulo, pero en muchas otras ocasiones el perro ladra o incluso muestra agresividad. Y bueno, este miedo es común en todos los animales. Y si ponemos el ejemplo de los fuegos artificiales o los cohetes, pues imaginad, ¿no? Un perro que no sabe de dónde procede ese ruido, empieza a escuchar ruidos muy fuertes y eso, no sabe de dónde viene. Es normal que al final ese perro muestre miedo, ¿no? Pues sí, puede ser normal que los perros muestren malestar ante ruidos que no saben de dónde proceden. La cosa es que hay casos muy extremos que han sido fomentados a raíz de la experiencia y al final del aprendizaje. Y es que por temperamento, es decir, por cómo tu perro nace, puede ser más sensible, más miedoso, igual que puede ser mucho más valiente y que no tiene ningún tipo de miedo. Al final lo mismo ocurre con las personas. Pero aquí lo importante es que, aunque tengas un temperamento miedoso, ese temperamento será potenciado a raíz de tus experiencias y de tu aprendizaje. Y es que, volviendo a la definición de miedo, según el conductismo, una de las escuelas más importantes de la psicología, el miedo no deja de ser entonces una conducta, que aun siendo no observable, sigue siendo conducta. Al final, pues eso, la angustia que el perro está experimentando, nosotros no la vemos. Lo que sí vemos es su lenguaje no verbal, los temblores, el rabo bajo, incluso las taquicardias posibles. Pero eso, recuerda que al final todo es conducta, lo observable y lo no. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque una vez que consideramos al miedo una conducta, ya sabréis que las consecuencias de esa conducta harán que el miedo al final se potencie o desaparezca, lo que viene siendo aprendizaje. Es decir, lo que siempre digo, si un perro hace algo y obtiene una consecuencia que considera apetitiva, que le gusta, va a asociar que esa conducta que ha realizado, pues oye, no es tan mala porque obtiene algo bueno. Del mismo modo, si un perro hace una conducta X, la que sea, y obtiene una consecuencia que no le gusta o directamente no obtiene nada de consecuencia positiva, pues probablemente esa conducta pues no la haga más, la deje de hacer. Y aquí está el quid de la cuestión. Porque si quieres ayudar a tu perro a dejar de tener miedo, ¿qué tendrías que hacer? ¿Y qué no? Bueno, pues recuerda que en el perro hay diferentes reforzadores, como son la comida, el afecto y el juego. Por lo que si de modo natural, porque tu perro te está empezando a dar pena porque lo ves con miedo, lo coges y lo acaricias cuando tiene miedo, lo que no vas a conseguir, por supuesto, es que tu perro deje de tener miedo. Porque al final, si el miedo es una conducta, tu afecto será un reforzamiento a esa conducta. Por lo que no te aconsejo que hagas esto, sino todo lo contrario. Es decir, cuando tu perro ya esté tranquilo, es ahí cuando, bueno, pues oye, genial, campeón, ¿no? Pues muchos mimos, lo que necesites. Pero cuando tu perro ya lo haya superado y esté tranquilo. Pero oye, eso, si muestra miedo, aplica directamente la extinción. Es decir, ignorar los comportamientos que no desees. Y así conseguirás potenciar esa conducta de tranquilidad y de superación de miedo ante esos estímulos que provoquen pues, la conducta de miedo.
como pueden ser los fuegos artificiales, los cohetes, las tormentas, las personas, lo que sea. Que por cierto, esto será un modo de no potenciar más un miedo ya existente. Pero si quieres quitarle el miedo, será mucho más complejo y cada perro es único. Y por supuesto, debería hacerse con terapia personalizada bajo la supervisión de un profesional para asegurar que, bueno, que tengas éxito y que al final no lo empeores. Aunque bueno, os digo, a modo general, no os aconsejo que utilicéis nunca la inundación como una técnica de modificación de conducta para los miedos de tu perro. Porque al final, esta técnica supone exponer al máximo al perro al estímulo que le provoca miedo y malestar. Sería algo así que si tienes miedo a nadar, pues te tiramos a la piscina y apáñatelas. Es decir, o nadas, o te ahogas, lo que sea. Es decir, al final es una situación bastante peligrosa que podría ser traumática. Así que esto no te lo aconsejo, no lo vayas a olvidar. En cambio, sí te aconsejo la técnica de aproximaciones sucesivas. Es decir, ir acercando poco a poco al perro al estímulo que le provoque miedo, controlando que la experiencia siempre sea positiva. Pues nada, espero que con estos consejos pues ya sepáis cómo afrontar el miedo de vuestro perro, por ejemplo, en estas fiestas, en Nochevieja, que si tiene miedo a los cohetes o los fuegos artificiales, será muy importante para ayudarle. Y bueno, en cualquier otra situación, para que sepas qué tienes que hacer para no seguir fomentando ese miedo. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes alguna duda o comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICAM, Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!